Nos queremos manifestar nuestra enorme preocupación por los derroteros que está siguiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos tiempos y particularmente en relación al concurso de selección de su secretario ejecutivo. Estamos muy preocupados porque en estos días alguno de los concursantes que ha participado en aquel proceso ha solicitado información, los pasos administrativos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido al respecto, y la Comisión ha contestado que la información es reservada y confidencial. Imaginen ustedes, un proceso público de selección del secretario ejecutivo de la CID, un concursante pide información sobre el proceso y le dicen: señor, no le podemos contestar porque el proceso es reservado y confidencial. La misma respuesta que le dieron al Ecuador cuando pidió la información sobre el proceso que siguió la CID para ofrecer, para conceder medidas cautelares en el caso de las personas del diario El Universo. Esto es gravísimo que un organismo que está llamado a promover, a defender los derechos humanos, le niegue el derecho que tiene una persona a recibir información sobre un concurso en el que participa. Pero esto es una cuestión muy grave, esto es oscuridad, esto es falta de transparencia. Pero adicionalmente, otra vez, como ya hemos demostrado en otras ocasiones, no hay ningún fundamento para que la CID declare que un proceso de selección de personal es reservado y confidencial, como si de por medio estuvieran involucrados temas de seguridad nacional, que podría uno entender en temas de seguridad nacional que un proceso puede ser reservado y confidencial, porque se pone en riesgo la seguridad nacional. No, en este caso se trata de un simple concurso de méritos para asumir una responsabilidad administrativa, que también es una responsabilidad política importante, pero que por lo tanto, justamente por esa razón, debía de ser el concurso público, conocido, no confidencial y reservado. Es otro camino en la oscuridad, en la falta de transparencia y de incumplimiento del debido proceso por parte de la CID. Está realmente ganándose el campeonato americano de falta de transparencia y de incumplimiento de sus elementales deberes. Porque no se trata de cualquier organización, se trata justamente de la que debe de velar por la transparencia, por la claridad, por los derechos de las personas, y en este caso evidentemente los está incumpliendo. Estamos enviando una comunicación al secretario general de la Organización de Estados Americanos denunciando este caso y exigiendo nuevamente, como lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo en el caso del Universo, exigiendo también que este proceso de selección del secretario, un proceso administrativo de selección del secretario general, del secretario ejecutivo, perdón, de la CIDH, sea transparente, porque no sabemos qué se está ocultando, por qué quieren ocultar un proceso que debería de ser efectivamente público y transparente y no reservado, confidencial y oscuro, como lo está planteando la CIDH.